Hola, muy buenas noches, familia Senda de Misericordia, amigos, todos aquellos que estén conectándose para recibir la palabra de Dios. Buenas noches. Quiero decirles que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nunca nos falta. Así que en esta noche, bienvenidos y dispongamos nuestras vidas, nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Es un privilegio para mí estar aquí frente a ustedes, en sus casas, llevando esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Así que esta tarde, en esta noche, vamos a estar hablando de un tema bien especial y estamos hablando del Dios de los valles. Yo creo que estamos en un tiempo tal vez muy difícil, un tiempo donde, como queramos o no, estamos enfrentando diferentes circunstancias y en cada una de esas circunstancias vamos a poder ver a través de la palabra que el Dios de los valles, el Dios que todo lo puede, el Dios que vence cualquier circunstancia, Él puede cambiar cualquier circunstancia. Él va a cambiar esa circunstancia que estás viviendo, ese problema que estás enfrentando. Él, ese Dios todopoderoso, puede cambiar la circunstancia que sea. Él es el Dios de los valles, el Dios que está con nosotros en esos momentos difíciles. Así que disponemos nuestro corazón y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y tu palabra transforma, tu palabra trae cambios, tu palabra levanta, tu palabra fortalece, tu palabra nos da fe y esperanza, Señor. Gracias, Señor, por el efecto de tu palabra en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque nos has dado tus promesas, nos has dado tu palabra y en ella nos afirmamos día tras día, Señor, en medio de cada circunstancia. Estamos confiando en tus promesas fieles, Señor, de que se cumplirán en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Amén. Aleluya. Así es que en la Biblia los valles se relacionan con problemas, ¿sí? Y de hecho, cuando David enfrentó a Goliat, fue en un valle y todos conocen esa historia de David y Goliat y vemos cómo en medio de esa dificultad, en medio de cómo David se sintió amenazado por Goliat, vemos cómo en medio de este valle Dios estuvo con David y dándole la victoria, ¿sí? Y así en medio de cada circunstancia Dios nos va a dar la victoria, ¿sí? David venció a Goliat en el valle de Ela. Pero después vino una multitud de gigantes al valle de Refaín, que significa multitud de gigantes. Y tal vez en este momento muchos se sienten como que multitud de gigantes, muchas circunstancias, cosas económicas, cosas en la salud, bueno, muchas cosas, tal vez se sienten que son muchas cosas que están enfrentando en este momento, ¿sí? Es como esa multitud de gigantes, es el mismo enemigo queriéndonos atemorizar por una situación, por la otra, ¿sí? Pero fue tanta la victoria que Dios le dio a David que le cambió el nombre a Valle de Valperacín, ¿sí? Ese valle de Refaín fue cambiado por el nombre de Valperacín, que significa el que todo lo puede. El que todo lo puede. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que seguimos. Ese es el Dios en quien esperamos. El que todo vence. El que vence todo. Ese es el Dios de los valles. Que no importa cuál sea la dificultad, pero Él tiene poder para vencer cualquier dificultad, ¿sí? Entonces los valles en la Biblia no representan lugares muy placenteros,
sino más bien lugares de problemas, ¿sí? Lugares de escasez, de fracasos, de frustraciones, ¿sí? De calamidades, de enfermedades. Eso es lo que significa los valles en la Biblia. O sea, representan no lugares tan buenos, no lugares tan deseables. No queremos estar enfrentando ninguna de estas circunstancias. No queremos estar en ningún valle de esto, ¿cierto? Los valles tienen simbología de desesperanza, de desánimo, de tristeza, de imposibilidades. Eso simbolizan los valles. Y a veces caemos muchas veces en temor porque nos sentimos acorralados, pero tenemos que saber que el Dios de los valles es ese Dios que vence todo, ¿sí? Ese Dios que vence todo. Ahora, si bien los valles representan lugares no muy placenteros, también en la Biblia los valles representan calamidades y toda clase de problemas, ¿sí? Pero también en la Biblia los valles han representado bendición. Aunque simbolizan problemas y obstáculos y todo esto, en la Biblia los valles también han representado bendición. Y por eso el salmista David dijo en el Salmo 23, del 1 en adelante, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Cuando estamos enfrentando esas dificultades, esos problemas, tenemos que saber que el Señor es nuestro pastor y que Él no nos va a faltar con nada. Él está de nuestro lado. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto quiere decir que el mismo Dios que te guía a delicados pastos y a aguas de reposo es el mismo Dios que está contigo en el valle que estás viviendo, en ese valle de sombra, en ese valle donde no sabes qué hacer, en medio de las circunstancias, en medio de esa cantidad de gigantes que no sabemos cómo vamos a vencerlos, que no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Pero esto tenemos que saber que el mismo Dios que nos guía a esas aguas, a esos pastos, ¿sí? El mismo Dios que nos apacienta con su palabra, ¿sí? Es el mismo Dios que está con nosotros en medio de cada circunstancia. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y esa es nuestra posición. No dar lugar al temor, aunque ande en diferentes circunstancias, aunque esté atravesando por diferentes valles, por diferentes problemas, no vamos a temer. El Dios que vence todo está conmigo, dándome aliento, ¿sí? Para obtener esa victoria, dándome fuerzas para estar en pie, para estar firme en sus promesas. El Dios que vence todo está conmigo para darme la victoria en cualquiera que sea el valle que esté atravesando. El Dios que vence todo te va a pastorear, te va a confortar, te va a guiar, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los valles. Hay quienes oran: Dios, sácame de esta situación, sácame de este valle y bendíceme. Pero Dios no tiene que sacarte del valle para bendecirte. Dios tiene mejores planes que el diablo. Y todo lo que el diablo quiere traernos para mal, Dios lo cambia para bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea que el Dios que vence todo te bendice, aún estando en el valle, con diablo o sin diablo, ¿sí? Con enfermedad o sin enfermedad,
con pobreza o con abundancia, pero el Dios que vence todo te da a ti libertad, te da la victoria en medio de toda situación. Así Él esté rodeado de muchos obstáculos, de muchos enemigos, pero el Dios que vence todo está ahí bendiciéndote en ese valle que estás atravesando. El Salmo en el verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, el Dios que vence todo, Él está ahí con nosotros, ¿sí? Aderezando mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, Él está ahí para bendecirnos en presencia del mismo diablo. Él no tiene que sacarnos del valle para bendecirnos. Él nos bendice aún en presencia del mismo diablo, ¿sí? Dios no tiene que sacarnos del valle para bendecirnos. Somos bendecidos, ¿sí? Él está con nosotros ahí. Cuando estamos atravesando ese valle, Él está con nosotros ahí, dándonos victoria, supliéndonos, guardándonos. Él está ahí, bendiciéndonos en presencia del angustiador, en presencia del mismo diablo. Dios está ahí, en medio de esa circunstancia, mostrándonos su bondad, mostrándonos su poder. Y entonces es ahí que aunque estamos en ese valle, pero estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo su poder, su gloria, y vemos cómo Él comienza a bendecirnos. Y en medio de ese valle, en presencia de angustiadores, somos bendecidos. Y mientras el diablo quiere exhibirnos en el valle del temor, Dios tiene un plan mejor. Dios quiere exaltarnos en presencia del angustiador. El Señor nunca nos bendice en secreto. Dice la Biblia: Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él no nos bendice en secreto. Por eso no tenemos que negar que somos bendecidos. Y en medio de las circunstancias somos bendecidos. Tal vez la gente dirá: pero locos. Pero somos bendecidos. Somos bendecidos con toda bendición. Él nos bendice en presencia de los angustiadores. Por eso no podemos entrar en temor. Tenemos que estar en confianza, en fe, en la palabra de Dios. Somos bendecidos, no importa que esté cruzando un valle. Saber que ahí en ese valle, ahí está el Señor conmigo como poderoso gigante, dándome victoria. El Dios que vence todo está conmigo atravesando ese valle, y por lo tanto, dijo el salmista, no temeré, y nosotros no vamos a temer tampoco. Entonces Dios está ahí librándonos en medio de esas circunstancias, en medio de cada valle que estamos cruzando. El Señor está ahí con nosotros, como dije antes, con diablo o sin diablo, con enfermedad o sin enfermedad, ¿sí? Pobre, rico, fracasado, exitoso, como sea, pero Él está ahí dándonos victoria. Dios nos va a bendecir siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Si Él ha estado con nosotros en el pasado, en días pasados, pues va a estar hoy y va a estar mañana, dándonos siempre seguridad, mostrándonos siempre su gloria. Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, Dios te puede bendecir donde estés, ¿sí? Tal vez te encuentres en un valle, pero ese valle se va a convertir en el valle de la bendición. Él nos va a bendecir donde quiera que esté. Él nos va a bendecir siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él nos va a bendecir siempre. Estemos en un valle o no estemos en un valle, pero siempre Él nos va a bendecir. Y el valle que estamos tal vez atravesando, que estamos viviendo, Él lo va a convertir, Él lo va a cambiar en el valle de bendición. Entonces, lo importante en ese valle en que estemos viviendo, que estamos atravesando, lo importante en ese valle es nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos atravesando el valle, atravesando esas circunstancias, atravesando esos problemas? Porque muchas veces lo que hacemos es renegar y es decir: Dios se olvidó de mí, ¿sí? ¿Dónde está Dios? Y muchas veces entonces hablamos cosas que Dios no ha dicho. Entonces, lo importante en ese valle es tu actitud,
¿sí? La misma actitud que tienes cuando estás en delicados pastos, debes tenerla cuando estás en el valle. Esa misma actitud que tienes cuando todas las cosas van bien, cuando todo te sale bien, cuando todo está prosperando, cuando estás en salud. Esa misma actitud que tienes cuando estás en esos delicados pastos, debes tenerla en el valle. No debes perder esa actitud de gratitud, de gozo, de alegría, de agradecer al Señor por toda su bondad. Esa misma actitud debemos tenerla cuando estamos enfrentando diferentes circunstancias, porque los valles siempre esconden bendiciones. Por eso no podemos tener otra actitud o una mala actitud. Tenemos que tener esa misma actitud que cuando estamos en prosperidad, que cuando todas las cosas van bien, esa misma actitud tenerla cuando estamos atravesando esos problemas, porque cada valle esconde bendiciones. Entonces, por muy mal que estés, si tienes una actitud de fe, si tienes una actitud de alabanza, el problema se va a acabar. Si tenemos una actitud de alabanza a nuestro Dios, ese problema tiene que irse. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener en el valle. Esa actitud de alabanza, esa actitud de fe, esa actitud de adoración, y ese problema se va a acabar. En vez de estar fijando los ojos en las circunstancias que estamos viviendo, fijemos nuestros ojos en las promesas de Dios y alabemos a Dios por quien Él es, exaltemos a Dios por su poder y el problema se va a acabar, ¿sí? La Biblia dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Esta leve tribulación momentánea, estamos atravesando un momento difícil, pero es algo momentáneo. Esto se va a acabar porque nosotros tenemos la mejor actitud. Nosotros estamos declarando las bondades de Dios. Estamos adorando al Señor, exaltando al Señor, declarando su palabra, confesando lo que Él ha hecho por nosotros, confesando nuestra redención. Y entonces ese problema se va a acabar. Este coronavirus, esta enfermedad, esta escasez, esta circunstancia que estamos atravesando en este valle, esto se va a acabar porque tenemos una actitud correcta, una actitud de alabanza. Así que lo que piensas que tal vez es demasiado duro, que es terrible, que es deprimente, Dios lo va a convertir en el valle de grandes milagros, en el valle de bendición, en el valle de grandes proezas. Porque Dios, el Dios que vence todo, puede convertir el valle de la enfermedad en sanidad, el valle de la escasez en abundancia. Así que no permitas que el diablo te engañe en el valle. Vivimos en días difíciles. Y mientras muchos están en el valle de temor, hablando frustración y miedo, desesperanza, ¿sí? Los hijos de Dios nos levantamos para alabar y exaltar al Dios Todopoderoso, al Dios que vence todo, el Dios de los valles, el Dios que vence todo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo días peligrosos, días malos, pero esto es bíblico, esto diría yo que esto realmente es profecía, esto es lógico que estamos viviendo estos días malos, ¿sí? Y nosotros los hijos de Dios tenemos que aprovechar bien el tiempo, mientras estemos aprovechando bien el tiempo, alabando y exaltando a nuestro Dios, el diablo no podrá llevarnos al valle del temor. Porque si permites que el diablo te lleve al valle del temor, allí te vencerá.
allí te destruirá. Entonces, ¿cuál es nuestra posición ahorita? Tener esa actitud de alabanza, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Este no es un tiempo de vacaciones. Este no es un tiempo de estar viendo tanta, no sé, tanta película o estar durmiendo. Este es un tiempo de levantarnos. Este es un tiempo de despertar. Es un tiempo donde, que tiene que ser bien aprovechado para alabar al Señor, para exaltar al Señor. Cada vez que tengas tiempo, exalta a Dios por su grandeza, exalta a Dios por su poder, reconoce quién es Dios, reconoce quién es Él, engrandece su nombre, y entonces usted de esta manera va a estar en una posición firme, en una posición de victoria, y no vas a permitir que el diablo te lleve al valle del temor, porque allí te vencerá. Si tú le permites, si tú no aprovechas el tiempo alabando al Señor, entonces el diablo muy probablemente te va a llevar al valle del temor y allí él te vencerá. Entonces no te preguntes por qué estás pasando por esa situación en tu vida, porque esas preguntas te llevan a la confusión. No te preguntes, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Pero por qué esto a mí? ¿Pero por qué a mí, Señor? No te hagas esas preguntas, porque esto te lleva al valle de la confusión. Esto te lleva a ese valle, y allí el diablo te puede ganar. Entonces permanece en esa posición de alabanza, en esa posición de tener esa buena actitud para exaltar y alabar a Dios. Y de esta manera vas a ver la victoria, ¿sí? Entonces, porque eso es por qué, Señor. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? ¿Sí? Eso te lleva a la derrota. Eso te lleva al fracaso. Eso te abre la puerta al valle del temor. Y nosotros no podemos ser cautivados por el diablo. Hemos sido rescatados y no podemos ser cautivados nuevamente por el diablo y estar en ese valle de la confusión, en ese valle del miedo, del temor. No, hay mucha gente quejándose hoy en día, pero no deben hacerlo. No deben hacerlo. Necesitamos ser conscientes de quién es Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, dice el Salmo 105. Acordémonos siempre de quién es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia no termina. Su misericordia es para siempre. Así que mientras estés en la casa, mientras estés haciendo lo que sea, esté siempre este salmo en tu corazón y en tu boca. El Señor es bueno, el Señor me ha hecho bien, el Señor me ha bendecido, su misericordia es conmigo día tras día, para siempre su misericordia. Entonces la queja te introduce en el valle, pero la alabanza a nuestro Dios te saca del valle. Así que nosotros elegimos, es una elección, estar en el valle del temor o estar en esa victoria, ¿sí? Estar en esa victoria, allí, en esa posición de victoria. Entonces, repito esta frase, la queja te introduce en el valle, pero la alabanza te saca del valle. Así que alaba al Señor, adora al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés enfrentando. Alaba al Señor. No mires cuánto tienes en tu bolsillo o cuánto tienes en tu billetera. Sí, debemos mirar cuánta palabra tenemos para confesar, cuánta palabra tenemos que hablar. Esto es algo que lo he experimentado a través de muchos años, que he aprendido esto, de que cuando no veo recursos, cuando no veo finanzas, entonces, ¿qué digo? Señor, ¿qué voy a hacer? No, Señor, ¿qué palabra tengo para confesar? El Señor es mi pastor y nada me falta. Y empiezo a declarar, bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Sí? El bien y la misericordia me siguen todos los días. Entonces no mires cuánto tienes en tu bolsillo, cuánto tienes en tus ahorros, cuánto tienes en tu billetera. Mira cuánta palabra debes hablar, cuánta palabra de Dios tienes en tu corazón y comienza a hablarla. Así que no mires la crisis que enfrentas. Mira
¿Cuánta palabra tienes para confesar y para empezar a alabar a Dios? Y recuerde siempre, el Señor te tiene esculpido en la palma de su mano. El Señor te tiene esculpido en la palma de su mano. No tienes por qué temer. Él te tiene en sus manos y Él tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. Él va a completar el número de tus días y vas a ser bendecido y vas a gozar de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En Crónicas, en Segunda de Crónicas 21, aunque no voy a leer la historia, pero yo sé que muchos la saben, y en Segunda de Crónicas 20, del 1 en adelante, está allí la historia de Josafat y el pueblo de Judá. Ellos estaban enfrentando una situación muy difícil. Ellos estaban atravesando por un valle. El enemigo venía contra ellos para matarlos, ¿sí? Pero ¿qué hicieron? Ellos no se quejaron. Dice que había consejo. Entonces Josafat puso al pueblo para que cantasen y alabasen a Dios. Ellos no se quejaron, ellos no se desanimaron, ellos no entraron en temor, ellos no estaban confundidos, ellos solo obedecieron, y empezaron a entonar cantos de alabanza, empezaron a adorar al Señor con fuerte voz, con instrumentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este momento que estamos atravesando estas circunstancias, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Sí, cantar de la grandeza de Dios, alabar y adorar a Dios. Así sea que el dictamen médico sea malo o que tal vez hayas perdido el trabajo, que no tengas recursos, cualquiera que sea ese valle que estás atravesando, recuerda que el Señor es bueno y que su misericordia es para siempre. Entonces, lo que dices en el valle es muy importante, porque la queja prolonga las malas temporadas, pero la alabanza cambia las circunstancias. El Dios que todo vence puede cambiar esas circunstancias, pero tenemos que estar nosotros en esa posición de batalla, alabando al Señor, glorificando al Señor, adorándole por todas, por quien Él es, y exaltando al Señor por toda su bondad, por toda su misericordia, porque no vamos a quejarnos, porque si nos quejamos, estamos prolongando la temporada mala. Estamos ahí haciendo que permanezcamos en ese valle por más tiempo. Pero si alabamos al Señor, las circunstancias van a cambiar. Y ese valle se va a cambiar en un valle de bendición. Entonces, en cada circunstancia podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, en medio de ese valle, en medio de cada circunstancia, sí, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que aferrémonos a las promesas de Dios, aferrémonos a la palabra de Dios en medio de esta situación, en medio de estas circunstancias, y las circunstancias van a cambiar. En medio de los valles, ¿qué tenemos que hacer? Adorar al Señor, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Su gracia va a hacer por nosotros cosas que nosotros no podemos hacer en lo natural. Y su gloria nos ha sido dada. Y vamos a ver la manifestación de la bondad de Dios en cada momento, en cada dificultad, en cada momento, en medio de ese valle que estamos atravesando. Dice que el Señor no quitará el bien
a los que andan en integridad. Permanezcamos fieles en la palabra. Seamos íntegros delante de Dios en guardar su palabra, en creer a sus promesas, y vamos a estar seguros, vamos a estar a salvo si estamos ahí esperanzados, creyendo en su promesa. Entonces, en medio de los valles, no cuestionemos al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En Primera de Reyes 20, 26, 28, leo, dice, pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afed para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Eran muchos los enemigos. Vino entonces el varón de Dios al rey de Judá y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, mira lo que dijeron los sirios, los enemigos dijeron, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Dios es tan Dios de los montes como Dios de los valles. Y Dios va a manifestar su poder para que el mundo conozca que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios que vence todo. Dios va a manifestar su poder en este tiempo. Dios va a manifestar su gloria en este tiempo para que el mundo conozca quién es Dios. Es Dios que vence todo. Es Dios que sana. Es Dios que restaura. Él es el Dios que vence todo. Entonces podemos estar confiados en el Dios de los valles. Él no solamente es el Dios de los montes. Él es el Dios que está con nosotros en medio de las circunstancias, en medio de los valles. Y Él va a manifestar su poder para que el mundo conozca que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor. Él va a ser conocido como el Dios que tiene poder, como el Rey soberano, como el Dios de los cielos, el Dios que todo vence. El Dios de los valles, el que todo vence, no te va a destruir. El Dios de los valles te va a guardar. Él no te va a enfermar, Él te va a sanar, Él no te va a empobrecer, Él te va a bendecir. Y ese valle que estás atravesando va a ser llamado el Valle de la Bendición. El Dios que todo vence no está limitado por los valles para poder hacernos bien. Él no está limitado. Él no está limitado por ningún problema. No hay ningún problema, ningún valle, ninguna circunstancia que Dios no tenga poder para vencerlo. Así que ese Dios que vence todo está ahí para bendecirnos y Él nos va a sacar en victoria. El Salmo 84:6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Entonces Dios no está limitado para poder hacernos bien. Dios no está limitado por los valles para poder bendecirnos. Aunque estemos atravesando el valle de lágrimas, aunque muchos están llorando y sí afligidos, Dios, el Dios de los valles tiene poder para cambiar
en fuente esas lágrimas. Cuando la lluvia llena los estanques, entonces Él tiene poder para cambiar esa circunstancia, ¿cierto? Cuando la lluvia llena los estanques, Dios va a usar el valle de la dificultad para convertirlo en el valle de la bendición. Viene un tiempo de lluvia, un tiempo de refrigerio, que se va a convertir en estanques de bendición. En la medida en que nosotros alabemos y exaltemos a Dios y lo adoremos, en la medida en que permanezcamos en esa posición de alabanza, de victoria, en esa actitud de honrar al Señor, el Señor va a convertir ese valle de lágrimas, lo va a convertir en estanque de bendición. Así que empecemos a alabar al Señor en cada oportunidad, cada vez que puedas en la casa poner música y deleítate en la grandeza de Dios, y ese estanque allí en tu espíritu va a ser un estanque de bendición, donde va a fluir ríos de agua viva. Poder de Dios va a fluir de ese estanque. Ese estanque va a ser convertido en ríos de agua viva. Entonces toda lágrima que tal vez has derramado por esa circunstancia, Dios la va a cambiar en lluvia de bendiciones que descienden sobre ti. Lluvia de bendiciones que descienden sobre ti. Tal vez estás pasando por ese valle, pero Dios va a convertir ese valle de lágrimas en lluvia de bendiciones que descienden sobre ti, y Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de ese valle, aún en presencia de los enemigos, aún en presencia de esos gigantes, Dios te va a bendecir y te va a poner alto, y Él va a derramar grandes bendiciones sobre ti. Entonces, ese valle que estás atravesando no será más el valle de miseria, no será, sino que será el valle de la abundancia. No será más el valle de la enfermedad, sino que será el valle de sanidad, el valle de restauración, el valle de bendición, el valle de restitución. Dios trae bendición para sus hijos en este momento, a pesar de que estás enfrentando un momento difícil. El Señor va a traer restitución, el Señor viene con sanidad, con restauración, con bendición. Dios les bendiga mucho. Mi deseo es que ustedes permanezcan en esa posición de victoria, alabando y exaltando a Dios, y realmente siendo conscientes de quién es el Dios que está con nosotros en ese valle. No estamos solos atravesando el valle de lágrimas. No estamos solos. Por lo tanto, no estamos en temor ni confundidos, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros, dándonos victoria, proveyéndonos, sanándonos, liberándonos. Él está con nosotros, mostrándonos su salvación. Dios les bendiga mucho. Y Padre, oro, Señor, para que cada persona, Señor, que está atravesando un momento difícil, seas, Dios mío, tú manifestándote a su vida con todo poder, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú traes medicina, porque tú traes nuevas fuerzas, porque tú traes paz, Señor. Gracias, Padre, por manifestarte a cada persona como ese Dios todopoderoso. Y oro, Señor, por cada persona que aún no te ha conocido. Oro para que ellos te conozcan. Oro para que ellos procedan al arrepentimiento y confiesen que Jesús es el Señor. Y si usted está ahí y tal vez nunca ha confesado a Jesús como el Señor de su vida, declare hoy: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que te necesito y te pido, Padre, que perdone mis pecados. Y hoy, Señor, declaro que soy tu hija, Señor. Hoy, Señor, declaro que soy tu hija y quiero tomar cada uno de los beneficios de la redención. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, porque cada una de tus promesas es también para mí. Amén.
Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.